¿Qué tal, amigos de la revista Mototec? Nos encontramos en el primer Festi Motoarte aquí en Barranco, en la ciudad de Lima. Bueno, lo que estamos viendo es una moto bastante peculiar. No es una moto de la exhibición, es moto de un visitante de este festival. Voy a enfocar en dónde es el evento. Estamos en el Restobar 1874 aquí en Barranco. Aquí están los motos de algunos visitantes que han venido a esta exposición. Y aquí está el Restobar 1874, donde se realiza el primer Festival de Motoarte 2018, organizado por Sueños Hechos a Mano. Vamos a entrar en unos momentos a ver todos los modelos que nos tiene este Festival de Motoarte. Podemos ver una BMB muy hermosa, y esta moto es un modelo Ambler hecho por Café Performance. Vamos a seguir recorriendo este primer Festival de Motoarte aquí en Barranco. Repito, estamos en el Restobar 1874 en Barranco. Esta moto también es un modelo Ambler, es una marca que hace Café Performance, una moto bastante Café Racer. Nos encontramos, para los que recién se están conectando, nos encontramos en el Jirón Sucre 315 de Barranco, 1874 Restobar, en el primer Festimoto Arte 2018. Es una exposición de motos, música en vivo, una exposición de arte, tatuajes. Muy muy interesante este estilo de moto Café Racer. Está abierto desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, más o menos, conversando con uno de los organizadores, que es el señor Tino Vaso. Nos comenta que va a haber exhibición de arte de marcas como Gambler. En el segundo nivel tenemos Dos Cabrones, Jack Daniels, tenemos Blackboard, BMB. A partir de las 9 de la noche va a haber acústico con Diego Uceda, Ignacio, Star Comedy, a ver, magia. En verdad va a estar muy muy bueno este primer festival. Vamos a recorrer el segundo nivel. Lo que hemos mostrado es el primer nivel del este local, de 1874 Restobar. Ahí está la anfitriona de Black Daniels, está haciendo alguna activación con los visitantes. Y en el segundo nivel, donde vamos ahorita a acercarnos, también hay más motos, más exhibición. Tampoco me pidan esta va a cobrar 225. Bueno, es 126. No, es 46. Esto va a estar abierto, señores, hasta las 3 de la mañana. Pueden venir a ver cosas muy interesantes, un estilo Café Racer bastante bueno. Va a haber mucha música, mucha arte. Podemos ver las marcas que acompañan este festival de motoarte. Estamos con la marca Black Bull. Estos son los cascos marca Premier, también auspiciador del evento. Muy bonitos modelos. Más o menos el precio de estos cascos en cuánto están. Hay varios precios. Tienen los más en 830, Trophy lo tienes más en 1000 soles. El que está al lado, que es vintage, está en 870. Tienes de 450, 800, dependiendo del gusto y el diseño que estés escogiendo. El modelo del casco. ¿Los cascos qué certificación tienen? Certificación europea, SE2205. Este estilo es un estilo, digamos, también de Café Racer. Sí, en un estilo, es la colección vintage de la marca Premier. Listo, gracias. Dale. Bien, acabo de entrevistar a un representante de la marca Premier. Dice que es todos los modelos estilo vintage, que van desde los precios desde 400 hasta 1000 soles, los de aquí arriba, ¿no? podemos apreciar la exhibición de las fotografías y diseños de motos Café Racer. Gente aquí se está probando los cascos interesantes de Blackboard. Ahorita estamos con pobres y gorras, pero se mandan con los 5 días de este lanzamiento. Ahí, sí. Ahí me puedo, o sea, sígueme en el Instagram. Para los que recién se están conectando, estamos aquí en el Jirón Sucre, en Barranco, en el local 1874 de Restobar, en el primer Festival de Motoarte 2018 organizado por Sueños Hechos a Mano, una iniciativa de Café Performance. Música en vivo, exposición de tatuajes, arte en moto. Algunas marcas auspiciadoras del evento están mostrando sus productos. Cascos Premier, muy bonita la colección, de toda la colección vintage. Hay accesorios, polos, gorras. Estamos en el segundo nivel, al frente del parque de Chabuca Grande. Va a estar abierto hasta las 3 de la mañana, ha empezado a las 6 de la tarde y tienen una agenda bastante nutrida para entretenimiento de todo. El público sienta, pide algo de tomar, algo de comer y disfruta de la exhibición y de una buena charla. Los pintados solamente tengo esto, el resto son ya de fábrica. Pero este es el poquito. Este modelo de moto es marca Gambler, marca diseñada y realizada por Café Performance. Modelo Café Racer. Así es. Vidrio de cuadro. La gente sigue sumándose, sigue llegando al local aquí en Barranco.